Hola a todos, sean bienvenidos, espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. En esta ocasión les voy a mostrar que ya llegó el refrigerador. Ya más de 2 semanas de retraso. Decía que llegaba entre el 21 o 23 de agosto y hoy estamos a jueves 9. Pues el anterior refrigerador ya tenía meses batallando con él, me lo arreglaron y solo trabajó como unas 3 semanas. Ya después se congelaba el freezer y diario tenía que estarlo destapando y descongelando. Pues gracias a Dios que no me quedé sin refrigerador, aunque estuve batallando. Y este lo acaba de meter mi esposo. Y ahorita me voy a poner a lavar todas las piezas, a desinfectarlas para empezar a colocar lo que es pues el mandado que tiene que ir en el refrigerador. Hoy ya es viernes. Ayer me puse a meter las cosas al refrigerador. Aquí solo tengo algunas, ya que cuento con un freezer y es el que me ha ayudado mucho más ahora que no servía mi refrigerador. Pues estoy muy contenta, ya no voy a estar batallando. Ahí les voy a dejar un pequeño video de lo que pasaba con el refri anterior. Se congelaba y aquí ya tengo acomodadas las cosas. Aquí tengo unos chiles güeritos en vinagre, también rajas de jalapeño en vinagre. Allá atrás tengo chocolate de mesa, unas mermeladas, un poco de pepinillos, unos chocolates, porque cuando vienen los nietos siempre quieren dulce. Pues aquí están las tortillas de harina para el lonche de mi esposo, ya que a él siempre le llevo burritos, algunas salsas, aderezos, mantequilla, quesos, queso panela por allá, jamón de pavo, la cebolla, el tomate, leche, el jugo que siempre es el que digo que me gusta, frijoles refritos. Y ya me voy a tener que acostumbrar a este refrigerador, ya que es más pequeño que el que tenía. Aquí tengo fruta, papaya, mangos, manzanas, un plátano, pepinos. Acá limones, unos chiles serranos, ejotes. Acá tengo unos elotes, los limpié y los metí en una bolsa para que no se sazonen. Lechuga, apio, repollo, cebollín. Nopales, zanahorias, chile verde, aquí tengo cilantro, tomate, este tomate verde para la salsa, ya ahorita los voy a poner a cocer ya que no tengo salsa. Y aquí tengo unos tubos de carne molida, unas carnes para hamburguesa de la que viene preparada, unos tarros bien fríos.
En estos tengo frijoles. Como les he contado, yo pongo bastante frijol, los muelo, los guiso y los meto a congelar. Aquí tengo chile colorado para las comidas, para los tamales. Aquí tengo fresas ya listas para cuando nos queremos hacer un licuado. Quedan bien ricos porque ya está congelada la fresa. Aquí tengo piña, carne deshebrada de res, tengo dos bolsas, chícharo, elote. Este es chorizo argentino. Mi esposo le gusta para cuando hace carne asada. Puse unas aguas y también traje un kilo de carne de 10 millo. Mi esposo ya está con que quiere poner el asador. Allá en el freezer tiene costillas de res y costillas de cerdo. Pues estoy esperando a mis papás. Salieron temprano de California con mi hermana. Y aquí puse los huevos. Este jugo y el galón de leche me lo trajo mi cuñada Marta. Ayer vino por la tarde por los coricos. Y aquí tengo leche evaporada, un jugo de durazno de soya. Siempre trato de tener jugos y estas soditas chiquitas. Cuando vienen los nietos, ya saben que van a tener aquí sus soditas. Clamato, a mi esposo, ay, no le puede faltar el clamato. Yo lo tomo solo en los cócteles o en los ceviches. Aquí todavía me queda yogurt. Pues aquí mis aceites. Estos los tengo refrigerados por el calor. La crema de cacahuate. Aquí tengo chiles ya doraditos para cuando hago la salsa. Doro bastante, ya no estoy batallando. Aquí hay una crema de árnica para los dolores. Este también, mi pobre viejo, que ya cuando no le duele la rodilla. Bueno, pues es que trabajan mucho ya. Aquí tengo harina de coco, a ver si les preparo un pan de coco. Y aquí tengo la levadura. La levadura siempre hay que tenerla refrigerada. Y aquí tengo una insulina de mi mami. Ella es diabética, pero ella se cuida mucho. También por eso, ahorita que fui temprano a la tienda, traje los ejotes y traje los nopales. Ella come muy saludable. Y voy a mostrarles el freezer ahorita cómo lo tengo. Lo tengo que descongelar. El pobre, pues, retacado de todo con el problema del refrigerador anterior. Y pues es el que me ayudó mucho y me va a seguir ayudando. Ya a ver si mañana me pongo a descongelar el freezer. Se me pasó comentarle que agarré estas canastas, esta y del refri anterior, ya que esta no trae, solo trae esta canasta para la fruta y los dos paneles de cristal. Y pues, como le digo, acostumbrarme a este refri pequeño. Tengo que organizarme bien, saber lo que tengo que comprar. Pues este es el freezer. Vean qué relajo tengo. Aquí tengo caldo de camarón del día que hice el cóctel. Lo metí a congelar. Esta es costilla de cerdo. Las vamos a hacer mañana. Estas son las tortillas para tacos. Yo siempre las congelo, así no les pasa nada. Y están separaditas. Nada más agarro las que voy ocupando. Y aquí está la costilla de res. Aquí también tengo tripa de res que mi esposo la quiere hacer, pero le digo que necesita comprar más porque estas no rinden mucho. Dos carteras de tripa de res. Aquí tengo unos tamales de elote congelados. Aquí tengo una nieve de vainilla. Todo el verano no compré. Esta apenas la compré hace como 3 días. Aquí tengo hielo. Aquí tengo hielo, bien tapadito.
Aquí puse agua, que no me falte el agua helada, todavía hace mucha calor. Aquí tengo frijoles, más frijoles. Aquí también. Y vean cómo se mueve todo. Lo voy a poner a acomodar en las bandejas grandes que tengo de estas cuadradas. Aquí más chile. Estas son de frijoles. Aquí tengo un tocino congelado, miren. Tocino. Masa de cuando hago los tamales, la que me queda, la congelo. Aquí tengo masa de hojaldre. Les quiero hacer una receta también, congelada. Vean, acá tengo otro tubo de carne molida. Así que mejor ahorita me voy a poner a sacar todo esto para acomodarlo en las bandejas. Y ya mañana en una chancita, este es caldo de pollo, pues para descongelar el freezer. Este es queso amarillo, queso tipo americano, para hacer los nachos. Pues me voy a poner a sacar todo para acomodarlo y ahorita les muestro. Pues llegué al fondo del freezer. Aquí tengo para hacer rollitos vietnamitas o primavera, vean nada más. Encontré elote, me encontré duraznos, aquí creo que tengo más piña congelada, miren. Mango picado congelado. Y aquí también tengo mango. Este lo tengo ya como en pedazos más grandes. ¡Qué barbaridad! Miren nada más. Aquí tengo una cartera que es cabeza de cerdo para cuando hacemos pozole. Y aquí tengo un mix de mariscos. Ya lo voy a hacer para arriba, a ver si lo hace mi esposo, lo regalo, a ver qué hago con él. Vean nomás. Lo que se encuentra uno. Y es que tenía rato que no lo revisaba porque nada más le echaba y le echaba y le echaba lo que iba comprando. Miren, estas son salchichas para asar. Estas son de pollo. Pues ya casi terminé de sacar todo. Vean, me encontré esta bolsa de pechuga que ya viene sazonada. También. Y pues voy a terminar de sacar esto. Pues ya apagué el congelador. ¿Para qué la hago larga? Esto lo tengo que hacer. Ya en unos minutos va a empezar a aflojar este hielo. Es temprano, son las 12:25. Así que tengo tiempo. Mi esposo sale a las 2 de trabajar. Ya más tarde llegan mis papás, con el favor de Dios. Hoy no voy a hacer tamales para mañana, ya que los quiero aprovechar al máximo. No quiero estar entretenida en otra cosa. Siempre hay que aprovechar cuando tenemos la familia cerca, decirles cuánto los queremos. Si tenemos tiempo que no los vemos, pues que los extrañamos, porque pues no sabemos, hoy estamos, más tarde, mañana. No sabemos. Es algo que pues tenemos que hacer. Ya ahorita que afloje el hielo, lo limpio y empiezo a acomodar las cosas. Pues como ven, ya pasaron 20 minutos
ya casi termina de caer todo el hielo. Creo que unos 5 minutos más y ya va a estar listo. Mientras tanto voy a empezar a sacar este hielo que ya aflojó el freezer. Ya retiré todo el hielo, ya limpio el freezer y ya vamos a empezar a acomodar las cosas. Aquí puse la carne de cabeza de cerdo, tengo dos pollos bachoco. Este viene en piezas, es un pollo entero, pero ya viene cortado en piezas. Aquí está la tripa de res y aquí coloqué la fruta. Esta es manzana, esta es cóctel de fruta, durazno, mango, como les comenté que me encontré el mango, elote, el helado de vainilla, las dos carteras de masa de hojaldre. Aquí tengo caldo de pollo y voy a seguir metiendo lo demás. Pues así vamos. Aquí están los mariscos, la pechuga sazonada, esta ya viene preparada, y la masa que me va quedando de los tamales, y esta la voy a poner arriba de esta bandeja. Bueno, ahorita la acomodo bien. Aquí tengo crema para batir, para los pasteles. Y aquí está la costilla. Más tarde la voy a sacar. Esta es la de cerdo. Esta la acomodo aquí. Y ya solo me faltan los botes de caldo de pollo y de frijol. Ya la última bandeja, los filetes de pescado, las tortillas para tacos, frijol y el caldo de res y pollo. Y aquí tengo el queso amarillo. También me encontré unos huesos de pollo. Estos es cuando descongelamos las piernas de pollo. Esto los voy a dejar afuera. Los voy a poner a cocer para el perro, para Roñoso. El tocino, pues ya lo voy a ir a cambiar allá al refrigerador. Ya bien organizado todo en las bandejas de plástico, es más fácil ya retirar y ver lo que vamos a ocupar. Aquí dejé las salchichas de pollo, pues la masa de hojaldre, aquí la costilla de res y la de cerdo, la dejé a la mano, a la noche las voy a sacar para meterlas allá al refri para que descongelen. Y miren esta crema que compré para hacerle un pastel a mi esposo en su cumpleaños. Fue el 25 de mayo, pero pues ya andaba batallando con el refrigerador. A ver cuándo preparo ese pastel. Y aquí el agua. A que enfríe. Listo, no hay como tener limpio y organizado para sentirnos bien a gusto. Ya terminé, como en una hora se descongeló y organicé el freezer, el refrigerador. Este es un Whirlpool de 18 pies, lo encargué por Walmart en línea, costó 12 mil pesos, estaba en promoción y el muchacho, el repartidor, cómo lo hice sufrir ayer. Estaba cocinando
Y entraba y entraban las llamadas de Telada de Tijuana y pues, como saben, uno desconfiando siempre. Pues es que por lo regular me llega un mensaje siempre que ya está el pedido por llegar a casa cuando faltan unos minutos y no me llegó. Y ya se me hizo mucha insistencia y me mandó un mensaje diciendo que era el repartidor de estafeta. Y en eso me marcó hasta de su número personal. Y pues dije, ya, es él. Y estaba aquí por la Obregón, que es la calle principal, y yo vivo por el callejón. Pues ya le dije, estoy por aquí, dele un poquito para atrás, por el callejón, y ya salí. Y me dijo, la de amarillo, sí, le dije. Y me dijo, ya me lo iba a llevar de regreso. Ay, no, le dije. Tanto tiempo esperando. ¿Cómo es posible? Él se llama Marco Antonio Velázquez. Me pidió que le mande un saludo. Muchas gracias, Marco Antonio, por insistir tanto y traerme el refrigerador que tanta falta que nos hace a todos, más en el verano. Pues muchas gracias. También ayer vino mi cuñada Marta y me dice que le mande un saludo a su hijo César Cerrato, mejor conocido como Junior. Él está hasta Nueva York. Muchas gracias, sobrino. Me dice tu mami que ves los videos. Y como siempre, le agradezco a todos los que ven los videos. Muchas gracias por estar aquí siempre, así se los digo en los comentarios. Y espero y les sea de utilidad este video. Pues a mí me gusta mucho mirar los videos de organización de limpieza porque sí nos motivan. En una ocasión estaba sentada en el sofá y me pongo a ver un video donde dice, vamos a ponernos a organizar el área de los trastes. ¿Y qué creen? Que me levanto y mirando el video y poniéndome a organizar una parte de la cocina integral. Así que, como digo, hay que motivarnos y ya me despido. Muchas gracias. Hasta pronto, con el favor de Dios, y les mando muchas bendiciones.